Hola amigos y amigas de la comunidad de Chiclayo. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria, un poderoso narcotraficante que inició una guerra en la ciudad de Medellín. Yo pasé 23 años, 3 meses en prisión por mi actividad mafiosa. Hoy vengo a hablarles de lo que es el crimen para los jóvenes, para que no se vayan a obnubilar con la figura de Pablo Escobar o la mía. Esto no es bueno. Yo estuve en prisión 23 años, 3 meses, la cárcel no es buena, allí no hay Navidad, no hay cumpleaños, no hay Día del Padre, no hay domingo, no hay festivos, es una monotonía total, los olores son terribles, la oscuridad es terrible, los compañeros a toda hora buscando problemas, hay guerra total, es una cosa de locos. Gracias a mi mente pude sobrevivir, pero no muchos de ustedes lo pueden hacer en una prisión. La vida hay que tomarla buscando las cosas pequeñas, la felicidad está en lo pequeño, en salir al parque, comerse un helado, comerse una fruta, ir a un centro comercial, ver una película en la televisión. Para esto no hay que matar a nadie ni ser narcotraficante. El mundo del crimen envilece el alma. El alma queda totalmente manchada. Hay un Dios por el que tenemos que responder. Tanto en la tierra tenemos que responder ante la justicia terrenal como en la divina. El mundo del crimen no es bueno. La vida ordinaria que llevamos todos nosotros es muy difícil, porque hay que ir construyendo todo. La salida hacia una mejor vida es la educación. Así no tengan dinero para la educación superior, hagan cursitos, aprendan a conducir automóviles, digitar en los computadores. Hay muchas cosas donde buscar una vida limpia. El dinero del narcotráfico es un dinero que tiene muchos enemigos. La policía no necesita sino un solo minuto para darlo de baja a usted o capturarlo y llevarlo 40 años tras las rejas. Y usted tiene que tener suerte las 24 horas del día, los 8 días de la semana, los 30 días del mes y los 12 meses del año. Es una cosa, ustedes que son inteligentes, hagan las cuentas y verán. La vida del crimen es algo azaroso, es algo lleno de sangre, lleno de traición, de maldad. Allí se cultivan los antivalores. Ustedes tienen valores. No tomen la vía fácil de coger un dinero del tráfico de drogas, de coger un dinero de matar a una persona, de un robo. El crimen no solamente es matar, el crimen es copiar en el colegio, mirar indecentemente a las compañeras, robar cosas pequeñas. Hay que ser honesto desde pequeño. Una mente criminal se va construyendo con cosas muy pequeñas, paso a paso. Si usted es deshonesto consigo mismo, lo será con los demás. Y según como tú pienses, actuarás. Y nosotros, por estar anhelando lo que no tenemos, no valoramos lo que tenemos. Ustedes tienen juventud, tienen libertad, tienen salud, pueden salir a todas partes. La libertad es un valor muy importante. La libertad es un tesoro. Nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Tienen que cuidar la libertad como un tesoro. ¿Y cómo se cuida la libertad? Estudiando, trabajando honradamente, siendo honestos en todo. Las personas se conocen según como son en las cosas pequeñas. Si tú llegas a la casa de un vecino y hay una moneda y la coges y te la llevas, ya tú eres un proyecto delincuente. Hay que respetar las cosas pequeñas, hay que cuidar las palabras, hay que ser muy honesto en lo que se dice. Hay que primero pensar y después hablar. Cuando tú hablas y después piensas, siempre vas a estar en problemas. Cuando vas a decirle algo a alguien, tiene que ser algo muy bien pensado para que después no estés en problemas. Si tú siempre piensas y después hablas, estás en el camino del éxito. Amigas y amigos de Chiclayo, un fuerte abrazo desde la República de Colombia, desde Medellín, Colombia. Hoy tengo de fondo para ustedes mi hermosa ciudad de Medellín. Una ciudad que salió del crimen, una ciudad que está progresando como el Gran Perú. Quiero enviarle un fuerte abrazo a Chiclayo Denuncia, que es el que le está pasando este video. Seguiré haciendo más videos para ustedes con todo el amor y el cariño. Recuerden, el crimen no paga, el crimen es sucio, el crimen te destruye, tu vida es demasiado importante, tu vida es lo que tienes y tu alma está dentro de tu cuerpo, tienes que cuidar tu cuerpo y tu alma y tu espíritu. Un abrazo, Dios los bendiga.